We'll be right back.
Muy buenas noches. Saludos a todos quienes están conectados. Ven esto luego del envío. Un placer estar en comunicación con ustedes. Hoy no tenemos a compañero Anderson, está cumpliendo compromisos familiares. Y los invitados de hoy, pues, por razones eléctricas, no van a poder estar conectados con nosotros. No importa porque la intención es hablar con ustedes un poquito de lo que es la pelota, en este caso el Spring Training, que es lo que se juega en esta época del año en el mejor béisbol del mundo. Ese Spring Training, bueno, ya más adelante vamos a desarrollar un poquito de cómo es esa dinámica de acuerdo a la experiencia, pues que uno va obteniendo con el paso de los años. Un día como hoy, hace 20 años, yo comencé mi primer sprint training, por eso quise hacer este episodio el día de hoy, para recordar un poco pues lo que se vive en esa época, cómo es el asunto noticioso, el desarrollo de la cosa con el béisbol. Pero antes vamos a enviar un saludo a Judith y Manolo, que la vez pasada quedamos pendientes, cuando escribimos pues ya. Cuando vimos su saludo ya estábamos despidiendo. Eso fue el día de ayer. Vamos con la información que tenemos para todos ustedes en breve. Pero sí, bueno, el sprint training es una situación que se vive todos los años en las grandes ligas. Hay movimiento de peloteros. Para mí es la mejor época del año porque hay mucho movimiento en cuanto a novatos, en cuanto a decisiones que los equipos van tomando día a día. Hay muchas, muchas situaciones que valen la pena. Por ejemplo, en un sprint training, yo recuerdo año 90 y creo que 99, cuando Andrés Galarraga anunció que tenía la enfermedad que lo alejó un año de los campos y volvió al año siguiente, pues, a continuar su carrera. Esa información se descubrió en un sprint training y hubo su rueda de prensa respectiva en la ciudad de Orlando, que es donde el equipo de Arizona, perdón, el equipo de Atlanta realiza el sprint training. Y bueno, por supuesto que hay fechas que se recuerdan. Vamos con esta. Hace 3 años, 11 de marzo de 2021, la MLB anuncia que probará algunos cambios en las reglas cuando comience la temporada de ligas menores. El objetivo es que algunas de estas modificaciones de reglas lleguen a las ligas mayores si tienen éxito. Todos los ajustes sucederían en 2 años. Estamos hablando de 2021. Entonces, la cosa sería en el 2023, es decir, el año pasado, cuando se anunció y mucha gente quedó pues estupefacta, cuando Major League anunció estos cambios que pareciera que llegaron para quedarse. Estamos hablando de las almohadillas más, un poquito más grandes, el reloj para los lanzadores, para los bateadores también. Y hay una cosa que se intentó, pero que no se usó, porque no fue no tuvo un buen desarrollo de la prueba, y es el robot para los strikes y las bolas para los picheos. Eso no se pudo desarrollar bien, pues hubo incomodidad, y por supuesto que la Major League no la probó y no se dio en el 2023, creo yo, aunque mucha gente está en contra, que tal vez en el futuro pudieran hacerlo. No se sabe. Eso lo está por verse. Si esta gente pues puede realizar ese tipo de involucrar máquinas en la dinámica del juego de béisbol. También tenemos un día como hoy, en marzo de 1910, nació Ernesto Aparicio. Ernesto Aparicio fundó el Club Gavilanes, con sede en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, junto a su hermano Luis Aparicio Ortega.
se retiró temprano como jugador y pasó 40 años entrenando peloteros jóvenes en su academia de béisbol. Allí entrenó a su sobrino Luis Aparicio, Grandes Ligas, Salón de la Fama, también José Guillén, manager ganador, Serie Mundial, Liga Venezolana y Serie del Caribe, entre otros. También trabajó con la selección venezolana en la Serie Mundial Amateur de 1952. Ernesto Aparicio se radicó en el estado Miranda. No recuerdo ahora mismo en qué sitio. Pero sí recuerdo algunos peloteros, por ejemplo, Richard Paz, que decía, su papá, el papá de Richard Paz, que también gran conversador, que Ernesto Aparicio era quien había iniciado de un niño a Richard cuando daba sus primeros pasos en la pelota. Es decir, que formó mucha gente y fue un hombre destacado en eso de inculcar el juego de béisbol. Otra fecha importante, fecha que recordamos, tenemos que un día como hoy, de 1971, falleció Pelayo Chacón, quien jugó más de dos décadas en las Ligas Negras, tanto como en su natal Cuba. Es el padre de Elio Chacón y Pelayo Chacón Jr., ambos jugadores venezolanos que participaron en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pelayo también logró con la selección colombiana una medalla de plata en la Serie Mundial Amateur de 1945, y si la memoria no me falla, la perdió ante Venezuela, y ganó oro en la Serie Mundial Amateur de 1947. También obtuvo título en los Juegos Bolivarianos de 1947. Pelayo Chacón, pelotero de origen cubano y que al final de su vida se radicó en Venezuela. Y ya comenzando con esto, los sprint training, yo recuerdo mi primer sprint 2004, hace 20 años. Estábamos en la ciudad de Bradenton, que es la sucursal, que es la ciudad donde entrena Piratas de Pittsburgh, creo que aún lo hacen allí. Y en esa ocasión estábamos en el estado de Piratas con mi compañero Osvaldo José Inagas, también estaba allí José Rafael Rodríguez. Y después estábamos buscando un sitio donde tomarnos algo, un helado, un refresco. Y compramos unos helados en uno de los kioscos. Y en esos estadios es muy común que contraten personas de la tercera edad para realizar labores ubicando a la gente en los estadios, en los asientos, en las tiqueras, y en unos puestos de comida. Y estaba un señor, recuerdo yo, de apellido Pérez, en uno de los puestos de donde compramos el helado, y el señor me ve, pues le pido su helado y me escucha hablando español con mi compañero y me preguntó de dónde éramos nosotros. Le dije, oh, somos de Venezuela, somos periodistas, estamos aquí en esta ciudad haciendo este trabajo periodístico con el sprint training. Y me dijo, oh, yo conocí un pelotero venezolano, no sé si aún está vivo, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo se llamaba o cómo se llama? Me dijo, se llama Pelayo Chacón. Y yo, bueno, le conté que había muerto hace mucho tiempo. Perdón, Chacón es el hijo, no Pelayo, el hijo de Pelayo Chacón. Y le conté que Elio pues había muerto recientemente en esa época. Y me dijo, wow, qué casualidad, porque yo lo conocí porque ese señor de pelotero joven, cuando estaba en Grandes Ligas, vivió en mi casa. Entonces, claro, yo en mi mente dije, wow, ¿cómo que en tu casa? Le pregunté. Me contó que en esa época, pues la Grandes Ligas era otra cosa, años 60, y tal vez no tenían la capacidad para, ¿cómo se llama? O no existía esa industria de ahora, que los peloteros los colocan en hoteles de 5 estrellas, todo eso. En aquella ocasión lo colocaron en una casa normal, pues, y le dieron una habitación, una habitación a Chacón, y entonces él era un niño y él les decía que
interactuó mucho, que escuchaba los cuentos de su papá con el inquilino, en este caso, que era el pelotero venezolano. Ese es de Rafa Rodríguez, que está reportándose. Vamos a escuchar rapidito aquí el audio. No, Rafa me dice que no está fácil la conexión hoy con el servicio eléctrico, así que bueno, desafortunadamente dejaremos para otra ocasión los cuentos de Rafa del Spring, que son bastantes. Bueno, lo cierto del caso es que este señor, de apellido Pérez, pues me contó todo eso y yo quedé sorprendido, porque dije, qué chiquito es el mundo. Elio Chacón, un pelotero jugador de liga, poco tiempo, pero que, bueno, compartió con ese señor casualmente, quien me atendió en ese día. Ese primer sprint training se planificó de la mano de Rafa Rodríguez, también con Félix Sandoval, que era uno de los vendedores, quien consiguió el patrocinio a través de esta gente de Firestone para hacer ese primer viaje, que nos permitió pues recaudar información y luego trabajarla, producirla para ser transmitida a través de la televisión nacional. Pero organizar un sprint training no es cosa fácil. Hay que hacer una ruta, hay que solicitar permisos a los equipos, porque tú no llegas y te dejan pasar como si fuera tu casa, pues tienes que solicitar permiso a los equipos de prensa. Y uno se organizaba preparando la ruta de acuerdo pues a lo que uno necesitaba. Entonces les voy a mostrar aquí más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo es una ruta de sprint train. Ya se lo vamos a explicar. En primer lugar está la ciudad de con Arizona primero. La ciudad de el estado de Arizona, por ejemplo, tiene lo que se denomina como la Liga del Cactus, o Cactus League en inglés. En la Liga del Cactus están un fenómeno interesante, porque es muy corto el espacio entre la ciudad de, creo que la distancia más larga es entre la sede del equipo de Cubs, está en Mesa, hasta la sede de los Rangers, que es una zona que se llama Surprise. Entonces, algo así como 40, no más de 50 minutos, 40, 45 minutos. Pero en Surprise están Rangers y Royals en esa zona, en un mismo estadio, comparten los estadios durante el sprint training, unos complejos bellísimos, grandísimos. Cuando un equipo juega en el estadio principal, el otro entrena en cualquiera de los complejos que hay detrás. Están divididos un lado para un equipo, un lado para otro. Y realmente el equipo que no está en ese estadio, pues visita a otro equipo en la misma liga. Los Marineros comparten con los Padres de San Diego el mismo estadio, el complejo se llama Complex Peoria, que es la ciudad de Peoria. Los Dodgers comparten con los Medias Blancas, mientras que Indios y Rojos comparten también en la zona que se llama Goodyear. Y los Brewers, los cerveceros de Milwaukee, están en solitario en su propio parque. Los Diamondbacks comparten con el equipo de Rockies de Colorado, el mismo estadio, y es igual cuando uno está jugando en casa, el otro está visitando. Gigantes en Scottsdale, Atléticos en Phoenix, Angels en Tempe y los Cubs en Mesa, junto con Brewers, Cerveceros, son los equipos que juegan solos en su estadio. Ellos no comparten
digamos, el estadio con ninguna otra organización. Y esto sí es interesante porque a veces tú llegas a las 7 de la mañana y están los dos equipos entrenando, pero uno se va a eso de las 10, llegan al estadio donde van a jugar, que está ahí mismo, y el otro equipo se monta en autobús y los peloteros que están para jugar se van a otro parque. Así más o menos funciona la cosa en cuanto al sprint training en Florida. En Florida hay una ventaja, es que pues las distancias son muy cortas y entonces le permite a los equipos tener una buena planificación. Para uno como periodista, el estado de Arizona, la ciudad, pues, Arizona, perdón, es maravilloso porque cumple todos los objetivos rápido. Había ocasiones en las que nosotros ¿cómo te digo? Tal vez en un día asistíamos a tres campos de entrenamiento y a veces en la tarde íbamos a ligas menores, como nos pasó en una ocasión que fuimos a entrevistar a Pablo Sandoval. Pablo había sido enviado a ligas menores en esa época, estamos hablando del año, no sé, 2008 creo, y fuimos al complejo para ligas menores que tienen los Gigantes, que está a unos 15, 20 minutos de la sede de los Gigantes de San Francisco. Entonces Arizona, desde el punto de vista logístico, es más fácil de planificar. Por supuesto, ahorra mucha gasolina, a diferencia del otro estado, y es un poco más sencillo. Una cosa que se hace en el sprint es que los estadios ofrecen en el palco de prensa comida. En algunos sitios es gratis, en otra es un tips, una propina, y en algunos, pues sí pagas. Yo no recuerdo haber pagado más de $10 por comida. Y era una excelente comida en la mayoría de las veces. No recuerdo un estadio, bueno, el de Bryant, que sí la comida no era tan fuerte para hacer un almuerzo. A veces colocaban solamente sanduchitos, pero generalmente, por lo regular, era una comida suficiente para una persona que andaba todo el día en la calle, pues, trabajando. En la Florida, la cosa cambia un poquito, porque hay distancias que hay que cubrir. Por ejemplo, antes en Fort Myers, muy cerca estaba el complejo de Medias Rojas y de Mellizos. Ahora están un poco lejos, pero sigue siendo el área de Fort Myers. Luego subes hacia Port Charlotte, donde está el equipo de Rays. En Sarasota está Orioles. Antes, en esa época, 2004, Orioles estaba en Lauderdale, en un estadio que creo que ya no existe. Allí quedaba Orioles, que digamos que es una urbe porque eso era el estadio más cerca de la ciudad de Miami. Luego está Bradenton, y como les expliqué, pues fue él donde tuve la anécdota con este señor que conoció a Elio Chacón. Filadelfia, que está en Clearwater, muy cerquita de Bradenton. Luego está Blue Jays en Dunedin, que es una ciudad que también está ahí del estadio de Clearwater, aproximadamente, no sé, 3, 4, perdón, 10, 15 minutos de distancia, no, no, es muy cerca. Los Yankees juegan en la ciudad de Tampa, que está cruzando el puente con relación a Clearwater. Los Tigres de Detroit en Lakeland, que es un equipo, un pueblito muy bonito, por cierto. Los Bravos en el complejo que les comenté, se llama Lake Buenavista, la zona, y hoteles, porque es una zona turística, pues entonces allí hay mucho movimiento turístico. En el spring, que en esta época del año en Florida se hace una cosa que se llama Spring Break, que es las vacaciones para los muchachos de escuela y high school. Y bueno, eso es una locura porque los hoteles se ponen repletos detrás del estadio de Bravos. Hay un complejo deportivo espectacular y allí hay un deporte que se llama lacrosse, que es una cosa ahí con una malla
Y muchas veces coincidimos con deportes, con torneos colegiales, high school, y eso, eran todos los hoteles abarrotados de gente, de muchachos compitiendo. Los Astros que estaban en Kissimmee ya no están en Kissimmee, ahora están en West Palm Beach, donde comparte con el equipo de Nacionales, que antes estaba en Viera. Entonces, Astros y Nacionales comparten el estadio. Son el único equipo de Florida, la liga de la Grapefruit League, que comparten estadio. Y Marlins, perdón, y también está Marlins y Cardenales, que comparten estadio en Júpiter, la ciudad de Júpiter de Florida, una ciudad también muy bonita. Entonces, tú más o menos, como uno organizaba, generalmente uno hacía, organizaba todo tal que cubría la ciudad, pues de si ibas primero si ibas a Tampa, tratabas de hacer Tampa, Clearwater, Dunedin, la misma zona para recaudar la mayor cantidad de material posible. Y las distancias pues eran Fort Myers a Charlotte, son 1 hora y algo. Ahí nada queda 40 minutos, todo queda más de 1 hora. Entonces, a veces, si un equipo no podía coordinar para hacer dos, tres equipos seguidos, pues tenías que moverte 2 horas para una ciudad, y ya lo más que podías hacer era, si tenías suerte, dos equipos, porque a veces algunos juegos se realizan al mediodía y otros en la noche. Entonces uno podía coordinar, como nos pasó una vez o muchas veces, que fuimos a Viena en la mañana y en la noche a la ciudad de Tampa. Entonces era ese esfuerzo, pues. Entonces estamos hablando que uno se despertaba a las 6 de la mañana y eran las 9, 8 de la noche y estaba uno en la calle todavía, un estadio esperando para entrar. Así más o menos se vivía el sprint training en aquella época. Sí existía el internet en el 2004, pero tal vez no era una herramienta, no se sacaba tanto provecho, porque yo recuerdo que primeras veces que vinimos, ese primer año en particular, enviábamos faxes a los departamentos de prensa de los equipos para que, pues, ellos nos colaboraran al momento de llegar. Con el tiempo, se hizo un poquito complicado a veces porque, por ejemplo, tú solicitabas para un juego Yankees-Boston una credencial y no te la daban. Era complicado porque era un medio externo. Había muchos medios internos, mucha gente aquí en su país. Y entonces era complicado muchas veces ese tipo de credencial. Recuerdo una, no sé si sería, no fuese 2000, el primer año, tal vez sí, que estaba vivo el dueño de los Yankees, Steve Brainer, y invitó a uno de sus amigos a lanzar la primera bola. Y ese señor se llama Donald Trump. Nosotros lo vimos pasar cerquita, pues, de donde estábamos comiendo cuando el hombre se dirigía a hacer el lanzamiento inicial en ese juego. Igual el estadio de los Yankees tiene una particularidad que no sé si será algo privado, pero yo recuerdo haber visto policía que decía policía de los Yankees. No sé si era seguridad interna. Hiciera un poco más exagerado la seguridad en el estadio de los Yankees, en el la sede del equipo de Tampa, que antes se llamaba Legend Field, el campo de la leyenda. Tengo entendido que ahora se llama George Steinbrenner Field. Es un campo muy bonito y allí juega, este es otro detalle, los equipos de grandes ligas en su mayoría en esos estadios, pues el resto se hace ligas menores. En el caso de la Florida State, es una liga clase A, se juega en esa ciudad, en ese estado. Y es una liga muy bonita porque es clase A fuerte, se juega a un buen nivel. Y los peloteros que están allí en poco tiempo llegan a la mayoría, los que destacan, por supuesto. Y lo que es Port St. Lucie, que es la de los Mets, Dunedin, que es la de Toronto, Clearwater, que es la de Phillies, Tampa, ya les dije que es la del equipo de Yankees, igual Port Charlotte, que es la de Tampa. Se juega durante las ligas menores, y son unos espectáculos muy bonitos porque el béisbol de liga menor no es, es algo como más de pueblo. Hay muchos eventos en los estadios,
los peloteros que están allí, pues van y vienen a cada rato porque están en desarrollo, pues. Y muchos se van porque los botan, porque los despiden, otros porque ascienden. Y entonces creo que le dan un toque, un enfoque un poquito diferente a lo que es el resto, a lo que es la Grandes Ligas, pues, que es el Big Show. En esos estadios, como les dije, pues igual en la temporada regular de ligas menores, mucha gente de la tercera edad trabajando, colaborando allí en los estadios. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Hay muchas personas que tal vez no sepan cómo funciona esto. Por eso, pues, quise hacer este detalle. De acuerdo a mi experiencia, uno de los invitados que no pudo estar con nosotros, en una ocasión me contó que, pues, que veía a los periodistas que viajaban con sus máquinas de escribir, tal cual lo comentaba Miriam Bracho ayer, con sus máquinas de escribir, con una maletita, y la ponías en tu palco de prensa, sacabas tu nota, la redactabas y se la mandabas por fax a la sede del periódico, y también se mandaba la foto. Eso se ensamblaba ya en este caso en Venezuela, y bueno, es lo que salía al día siguiente. No era tan inmediato, obvio, como ahora, que están en el internet, en las redes sociales, y eso, pues, creo que también ha cambiado un poco o ha dado otro matiz a todo esto, porque te permite tener de primera mano, con un live, por ejemplo, una entrevista. Lógicamente hay ciertas restricciones. No puedes hacer transmisión en vivo de un juego de Grandes Ligas. No está permitido porque hay derechos que respetar. Pero puedes hacer una entrevista en vivo antes de comenzar el juego, si así lo deseas. Había en esa época, en ese primer viaje, yo recuerdo que Rafa usaba un grabador. Colocaban el grabador a la bocina, entonces en la radio, era una llamada telefónica, en la radio grababan eso, ese material en bruto, ese audio, luego se editaba y salía al día siguiente, pues, en los micros. Eso se hacía mucho. En el caso de nosotros, que era con el Magallanes, lo que hacíamos era hacer la mayor cantidad de entrevistas posibles, entrevistas con un estilo que no podían ser digamos, que se vencieran, digámoslo así, tan rápido. Entonces eran entrevistas de personalidad, de perfiles, de tipo de entrevistas que donde no se le pregunta al individuo, pues, en la actualidad, y eso lo usábamos el resto del año hasta septiembre. Generalmente se hacían dos viajes, ya el siguiente no era en sprint, sino en temporada regular, pero el del sprint se sacaba muchísimo provecho, porque en sprint training tú consigues muchas personas, que no solamente los peloteros, consigues scouts, consigues representantes. Mucha gente viaja de muchas partes de Estados Unidos a los campos de entrenamientos. Y en esa época todavía viajaban venezolanos como fanáticos. Venían, sobre todo a la Florida, a ver juegos de sprint training. Hay gente que caza autógrafos. Yo me imagino que ahora cazarán selfies, porque el autógrafo ya, aunque ya lo pedían en las barajitas, pero había mucha gente que entraba con álbumes completos de barajitas para que un pelotero se lo firmara. Eso también era algo muy común en los campos de entrenamiento primaverales. Los sprint training comenzaron hace muchos años, hubo muchas ciudades, era como un poco disparejo, hasta que con el tiempo, pues, se fueron acordando, y se fueron acordando, fueron como llegando a un acuerdo, es la palabra, para jugar en sitios específicos, para que los equipos jugaran entre ellos, pues, y les permitiera estar ready para la larga temporada. Entonces, un pelotero que juega desde el 15 de abril, que entrena desde el 15, perdón, de febrero, supongamos que llegue a la Serie Mundial, escuchen la trayectoria, 15 de febrero a la primera semana a la última semana de octubre. Un largo trayecto. No es fácil estar activo todos esos meses viajando, porque aquí las distancias son largas ya en la temporada regular. Pero ese es otro tema. En cuanto al sprint, como les dije, bueno, Arizona era mucho más sencillo que Florida, y en Florida
distancias más largas y el clima más o menos igual. Arizona hace calor, pero en esa época del año no hace tanto calor como ya en verano. Igual que Florida. Florida el clima es más suave, más templado y hace un poquito de frío, depende de la época. Nosotros en algunas ocasiones nos topamos con 10, 8 grados, sobre todo en el área de Cory y Tampa. 8 grados centígrados que es bastante, en la Florida bastante bajo, pero sí se manejaba, pues en algunas ocasiones las cámaras se enfriaban y entonces había que colocarlas, se empañaban, encenderlas y esperar un rato que se aclimatara o meterla en el carro con aire acondicionado, pero con calefacción, perdón, para que la cámara pues entrara en una temperatura correcta y pudiera ser operada de forma exitosa. Esas son más o menos las cosas que uno veía en el sprint training, pero también se veían leyendas. Ese es otro detalle. Muchos salón de la fama que iban algunos a visitar, otros formaban parte del cuerpo técnico como una especie de homenaje, y muchos sí se dedicaban a trabajar. Uno de los últimos sprint, estábamos en Arizona, en el complejo de Oakland, pero el complejo de ligas menores, no el de grandes ligas, de ligas menores de Oakland. Estábamos buscando a Zambrano, pelotero venezolano que en esa época estaba con el Mi Jesús. Lo contactamos y fuimos al complejo y yo me metí dentro de uno de los dugouts, en este caso el dugout del equipo un club que era Oakland. Y llegó un señor y me dijo que yo no estaba autorizado para estar allí. Y yo le mostré mi credencial y le dije, no, claro que sí. Y me dijo, no, porque ese es de grandes ligas y esto es liga menor, es que tú no puedes estar. Y yo con el señor hablando, cuando le veo bien la cara, era nada más y nada menos que Ricky Henderson, leyenda, máximo estafador de almohadillas en grandes ligas, y se echó a reír porque me estaba jugando una broma. Y yo de momento me sentí un poco, me dio miedo porque dije, bueno, me van a sacar de aquí después de tantos años. Y el señor me dijo, oh, te asustaste, vi tu cara asustada. Y me dijo algo que me dio mucha risa, me dijo, mucho gusto. ¿Tú sabes quién soy yo? Y yo le dije, claro que sí, Ricky Henderson, Salón de la Fama. Y ahí, bueno, hablamos un ratito, me preguntó que dónde era y total que no lo entrevistamos. Pero sí me dio el gusto de saludarlo a esta leyenda de la pelota. Son algunos de los cuentos que uno puede hacer, experiencias vividas en este entrenamiento. Todo periodista deportivo que le gusta el béisbol debería pues, hacer el esfuerzo de cumplir al menos un sprint para que, bueno, tenga esa experiencia y vea la cantidad de cosas que suceden en los campos primaverales. Bueno, tengo un video, ya que estamos con esta sección ahora de los videos random, un video que quiero que ustedes vean y luego lo comentamos. Did you get that? Yeah, okay, all right. I kind of lose it there at that point. There's the Chatagnier, the runner. Did he made it. He slid in successfully. And now he's going to try to take third because nobody's covering third. And Chatagnier makes it in there safely as well. And now nobody's covering home. Can he do it? You bet he can. He slid into all three bases, second, third, and home. And when are you going to see that one, Keith Never. Kessinger? Never. Bueno, algo nunca visto. Ahí estaba la leyenda de cuando sucedió eso. Chatagnier, el más o menos la pronunciación del pelotero, que es una prueba de cómo el béisbol de ese tipo de cosas. El pelotero llegó a primera, se roba la segunda y todo el mundo se concentró en hacerla en segunda y luego cuando se va para tercera, que ve la posibilidad. El catcher pues no pudo hacerlo out y yo creo que se estaba pensando ya en todo esto cuando estaba doblando, llegando a tercera, porque si te va a cubrir el catcher, ya tú sabes que el catcher dejó la posición, inmediatamente se dio cuenta y bueno, ya vieron lo que pasó. Eso se parece a una película de años, una película, no, una serie de los años 70, que en español se llamaba Los Osos Revoltosos. Y eran peloteritos que hacían mucho este tipo de cosas que daban risa. Y aunque esto es de béisbol universitario en el estado de Mississippi, puede pasar como de hecho se evidenció en este video. Son cosas locas que pasan a veces en los campos de béisbol.
Bueno, mis amigos, esta es parte de lo que teníamos para esta jornada, los cuentos de Sprint Training, cómo era antes del internet, cómo la gente se comunicaba. También recuerdo que uno compraba unas tarjetas en los Walgreens para llamar a, en este caso, Venezuela, y estar en comunicado con la familia. Yo me di cuenta rápido, cuando vi que apareció el teléfono inteligente y aparecieron las aplicaciones, teléfonos con internet, yo dejé de comprar tarjetas. Mis compañeros sí lo siguieron haciendo, pero yo me comunicaba vía WhatsApp con mi familia en Venezuela. Son parte de las cosas que uno va desarrollando en este tipo de eventos, como lo es el Sprint. Gracias por estar allí, amigos. Hoy, bueno, me tocó cubrir la ruta completa, juego completo, ya que Anderson no pudo, los invitados tampoco pudieron conectarse. Nos escucharemos, nos veremos la próxima semana, cuando vamos a volver con otro episodio de Bad Flip. Hasta la próxima semana.